En los últimos años ha aumentado el interés en el desarrollo de tecnologías para los niños con trastorno del espectro autista, como juegos de ordenador, realidad virtual y robots. En la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI se encuentran los laboratorios donde se está llevando a cabo la programación de robots para el apoyo en terapias de trastornos emocionales y de comportamiento. El trastorno espectro autista se caracteriza por problemas de comunicación, de interacción social y un poco temas de comportamientos muy repetitivos, muy estereotipados y problemas para procesar la información sensorial. Este proyecto consiste en utilizar robots humanoides para ayudar a los terapeutas que tratan con niños autistas, de manera que el robot pues participa en los juegos, en las actividades, para que el niño pues pueda trabajar de una forma más fácil, más motivada. Uno de cada 100 niños se ve afectado por el trastorno del espectro autista. La tecnología siempre es un atractivo y siempre puede funcionar como reforzador, pero pienso que tiene que ser llevar a cabo por un profesional, por alguien que conozca el lenguaje y conozca los objetivos que quiere tratar, y como un reforzador, porque a la larga lo que queremos trabajar con ellos es la interacción social de igual a igual. La ayuda de un robot es interesante porque los niños se sienten atraídos por el robot. No ya hablo de los niños en general, sino de los autistas especialmente también. Y además tiene unas ventajas, como que un robot no tiene expresiones muy complicadas, pero eso a los niños autistas pues les facilita la vida, porque no les asusta, porque es muy predecible, les habla siempre igual, en el mismo tono, no se enfada, por supuesto. El objetivo es evaluar la eficacia de las terapias asistidas con robots humanoides interactivos en niños con autismo, contribuir a la mejora de las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas de los menores. Ahora hemos estado un año completo con el robot funcionando en la unidad en el Hospital de Manises. En la unidad han recopilado todos los datos pues, de las sesiones, de la terapia con varios grupos de niños, y ahora estamos analizando esos datos. Según los resultados, pues, si son favorables o no, veríamos de continuar el proyecto. Los robots permiten una interacción social sencilla y predecible, lo que reduce el estrés y la presión en los niños con TEA. Hasta el momento, su uso en entornos clínicos no ha sido probado sistemáticamente. El desarrollo conjunto de intervenciones terapéuticas y terapias sociales basadas en robots puede propiciar nuevas oportunidades de tratamiento y nuevos usos para robots interactivos. Son de este tipo, son comerciales, lo venden ya fabricados. Y entonces lo que tú ya tienes es un kit de programación donde pues dices, a ver, qué me interesa que diga esto, pues programas la frase, que mueva los brazos para señalar, para coger algo, enseñarlo, todo eso hay que programarlo. El robot es muy versátil, se le puede programar pues para eso, para que hable de diferentes temas y para que haga diferentes gestos. Solo con la robótica pienso que es un trabajo que no se podría implementar, pero como un estímulo reforzador, pienso que es algo que se podría estudiar y aplicado de la manera adecuada, obtener avances y resultados. Aunque por el momento aún no existen resultados concluyentes, el grupo de investigación en robótica de la UJI sigue investigando para darles a estos robots funciones terapéuticas y así ayudar a niños con trastornos emocionales.